al equipo de Panamá ahora en adelante? Primero que todo, gracias. Les puedo decir que nuestra visión es como de cualquier equipo que haya en el torneo en este momento. Lo importante era comenzar con el pie justo y eso fue lo que hicimos. Tuvimos un pequeño arranque muy flojo contra un equipo de Uruguay que creo que nos metió parciales, creo que fue como de 7-0. Pero a medida que fue pasando el torneo, fuimos adaptándonos más o menos y corriendo los errores que estaban haciendo defensivamente. Ese fue el factor prácticamente que nos ayudó a terminar la primera mitad solo debajo de 4 puntos. Y al arrancar el tercer cuarto, salimos decisivos a jugar nuestro mismo juego y jugar defensivamente como prácticamente pudimos hacerlo durante los últimos 20 minutos y salir con el triunfo. La visión de nosotros es clasificar. Nosotros vivimos aquí con un objetivo que es llegar a los Juegos Olímpicos de Brasil. Y yo creo que a medida que va pasando el torneo, vamos a ir adaptando más y vamos a prácticamente comenzar a jugar nuestro baloncesto. Si logramos hacer eso, tenemos una gran oportunidad de llegar a ese objetivo.